Ciencias y tecnología. Biología, primer grado, bloque 3. 16. Adicciones contra vida saludable. Prevención de adicciones. Hola, Pablo. Qué bueno verte. Hola, Julieta. ¿Por qué soy bueno? Fíjate que me encontré con unos compañeros de tercero y me ofrecieron un cigarrillo que según ellos me vería muy bien fumando. ¿Qué opinas? Pues creo que deberías de pensarlo bien. Durante la adolescencia es posible encontrarnos cerca de las drogas. Y consumirlas o no es una decisión que tomamos de manera individual, pero en buena medida bajo la influencia de los factores de riesgo o de protección que hay en nuestra vida. Los factores de riesgo son las adicciones o circunstancias que aumentan las posibilidades de que probemos y consumamos alguna droga. Por ejemplo, la presión de los amigos, la falta de comunicación con nuestra familia o tener problemas escolares. Mientras que los factores de protección son las circunstancias de nuestra vida que reducen las posibilidades de engancharnos con alguna droga. Por ejemplo, el vínculo con nuestros padres, una autoestima sana, hábitos saludables y saber manejar nuestras emociones. Vivir rodeados de factores de riesgo no determina nuestro consumo de drogas, y contar con factores de protección tampoco implica que nunca las probaremos. Aquí, lo importante es decidir y actuar en torno a lo que es mejor para nosotros y para nuestra vida. Conozcamos un poco más de los factores de riesgo y de protección. Entre los factores de riesgo que nos pueden acercar a las drogas está la presión de nuestros amigos para probarlas y consumirlas, y de esta manera ser aceptados y pertenecer a un grupo. El acceso que tenemos a ellas, pues realmente podemos conseguirlas con facilidad y a costos, digamos, accesibles. La curiosidad y el deseo de experimentar cosas nuevas, sobre todo si nos hacen ver más grandes, arriesgados o interesantes. La comunicación inadecuada con nuestra familia, ya que esta hace que nos sintamos solos e incomprendidos. Más aún, si en nuestra casa vivimos algún tipo de violencia. Y los problemas escolares y personales, los cuales buscamos evadir u olvidar de alguna manera. Ahora bien, entre los factores de protección están la comunicación con nuestra familia y la confianza de poder hablar sobre cualquier situación con respecto y sin ser juzgados. Una autoestima sana, la cual nos permite querernos, aceptarnos, confiar en nuestras decisiones y sentirnos capaces de hacer lo que nos gusta y lo que nos proponemos. El manejo de nuestras emociones, es decir, identificar qué sentimos y por qué lo sentimos, expresarlo y canalizarlo de una manera positiva. Tomar decisiones responsables, no solo sobre qué comer o qué estación de radio escuchar, sino sobre nuestros amigos, o la decisión de ceder o no a su insistencia de probar alguna droga. Y tener hábitos de vida saludable, así como aprovechar el tiempo libre, por ejemplo, haciendo ejercicio o tocando algún instrumento musical. Yo creo que deberías de valorar los pros y los contras, y no solo hacerlo porque los demás te digan que lo hagas. Creo que tienes razón, porque antes de que me dieran el cigarro no había pensado en fumar. ¿Recuerdas a Tere? Ella tampoco sabía que se iba a enganchar con alcohol. Y mira cómo acabó. ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a tirar este cigarrillo y le voy a contar la verdad a mis papás. Qué buena idea. ¿Has probado alguna droga? ¿Cuáles son los factores de protección que existen en tu vida?